Hola, bienvenido nuevamente a tu sección Liderazgo Emocional. Recuerda que tú eres lo más importante. En esta ocasión hablaremos de cuáles son las emociones que controlan tus decisiones. Primero debemos de entender que las emociones es el cúmulo de experiencias obtenidas a través de nuestra vida. Como tu asesora de vida, tu life coach, te diré cuáles son esas 6 emociones. Primero hablaremos, número 1, de la ira. La ira nos predispone a defendernos. Cuando sentimos alguna agresión, automáticamente sube la sangre a nuestro rostro y nuestro corazón empieza a palpitar de una manera muy fuerte. Estamos dispuestos a luchar. Una agresión física es, a lo mejor te lastimaron, o una agresión verbal. Número 2, el miedo nos predispone a huir. El miedo en muchas ocasiones puede ser un problema porque no podemos expresar lo que sentimos. En ocasiones el miedo puede ser la causa de tomar decisiones adecuadas o inadecuadas. Por ejemplo, puedes estar en una zona de comodidad por no salir en una decisión que posiblemente puede beneficiar a tu vida. Número 3, la alegría. La alegría nos predispone a hacer cualquier tarea en un estado óptimo. La alegría es el estado ideal del ser humano, en donde todos somos capaces de realizar cualquier evento que se nos presente. Hasta tenemos la posibilidad de hacer aquello que creíamos increíble poder lograr. La alegría del nacimiento de un hijo, la alegría de haber tomado una decisión correcta, es uno de esos ejemplos. Número 4 es la sorpresa. La sorpresa nos predispone a acontecimientos inesperados. La sorpresa puede ser noticias favorables o noticias desfavorables. La noticia favorable puede ser que tienes el aumento de sueldo. La noticia desfavorable podría ser que puedan darte una noticia de enfermedad que no deseas. Número 5, la tristeza nos predispone a un problema. Es donde nuestra energía automáticamente baja. No nos sentimos de esa manera confiada y optimista para salir adelante. Si aprovechas de la tristeza un momento de introspección, de saber quién eres, tendrás la facilidad y la facultad en eventos posteriores, de en estado de ánimo, en donde te sientas incapaz de salir adelante, lo podrás lograr. Analízate, conócete, es una oportunidad cuando nos sentimos en un momento dado tristes o vulnerables. Número 6, los celos. Los celos van muy acompañados con la inseguridad y con la envidia. Queremos demostrarle a alguien quiénes somos, pero lo más importante, si tú demuestras a alguien quién eres, estás convencido que así eres, si estamos trabajando con la motivación, debes de olvidarte de los celos. No cabe duda, las emociones juegan un papel muy significativo en nuestras vidas. Por una parte, nos generan energía y estímulos muy poderosos para poder lograr aquel objetivo que deseamos. Pero por otro lado, también nos puede generar frustraciones internas que nos inhiban poder llevar a cabo nuestras acciones y pensamientos. Es tu responsabilidad rodearte de gente positiva y créeme, vas a salir adelante. La vida está llena de situaciones, acompañada de emociones. De ti dependerá que cada situación que realices se convierta en un éxito o un fracaso. Soy Angie Newman. Y recuerda, controla tus emociones. Gracias.